El episodio de hoy con Miss Gala es traído a ustedes gracias a la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye Corillo, si es lo que a mí no me gusta, de verdad ir a los supermercados, pero no es por la experiencia, la marca, etc. Sino porque siento que puedo utilizar mi tiempo de manera más efectiva, en vez de estar en una fila de supermercado. Además de que siempre se va un antojo envuelto en ese carrito que no debería estar. Y es por eso que a mí me encanta Rompón. Porque entras a esa aplicación, tienes sobre 13 categorías que cada una es como si fuesen una góndola. Añades producto aquí, puedes quitar uno acá, y al final del camino es tan sencillo como poner tu tarjeta y ¡puff! ya esa orden está hecha. Pero lo más cool es que si saliste un día por la mañana, no tienes arroz, te diste cuenta que quizás no tienes leche, pan, mantequilla, pero tienes un día ajetreado, Puedes pedir rompón cuando estés saliendo de tu oficina y cuando estés llegando a tu casa, ya rompón va a estar a la vuelta de la esquina. Así que si no has bajado la aplicación de rompón, puedes hacerlo ya descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a rompompr.com. Yo veo esto bien sencillo. Yo creo que nosotros colectivamente tenemos que trabajar con nuestro ego. Tenemos que trabajar con nuestra, nuestro ser, nuestras carencias. Nuestros duelos, nuestros vacíos. Antes de asumir que una cantidad de vistas van a arreglar unas cosas. Lo vemos mucho. Crecemos, 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 llegamos, y lo, lo estoy hablando eh, sobre creadores de contenido de los Estados Unidos. Llegamos a un punto, pácata, logré todo lo que quería, pero yo craqué. I cracked under pressure, no me fue bien, ahora tengo depresión porque tengo que volver para atrás y todavía no he resuelto issues de mi infancia. ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Natalia Vázquez, quien muchos de nosotros la, conoce, la conocemos como Miss Gala, quien es influencer, empresaria, boss lady, ¿algunos la conocen como mamá? Esposa, hija, sobrina, ¿qué está pasando, Natalia? Hola, Jason, feliz, feliz de estar aquí. Oye, el placer es todo mío. Estuvimos ahí hablando un, un buen ratito en el pre-podcast session. <laughs> Shout out sí. también a Gali Galarza, que está con nosotros en el, en el behind the scenes. Para mí, es realmente un absoluto placer tenerte. Creo que. Aquí hay algo que tú no sabes, by the way. En septiembre del 2021, yo puse en story. ¿Quién quiere que la gente que, que yo entreviste en Mentores Líneas? Hice me hizo una pregunta a la comunidad. Y alguien mencionó mis galas Yo pongo el story. Por alguna razón no sale actualmente. Y cuando busqué nuestra conversación como que salió que nunca te marcó. Pero me gusta mencionar esto porque la gente a veces piensa que las entrevistas salen de un día para otro. Que uno tiene las conexiones. Que uno simplemente puede tirar un mensaje y sucede. Y yo sí fui creente que hay entrevistas que uno manifiesta. Por... Y esa entrevista yo la puse al aire. No tiene ninguna conexión contigo. No estamos en esta oficina. Fue, ok, vamos a ver si alguien posteó, ¿cuál puede ser o qué puede ser lo más malo que suceda si yo pongo esto en el aire? Cinco, seis, siete meses más tarde, estamos aquí. Así que, gracias, de verdad, como que esa es como que la mini anécdota antes del podcast. Claro, claro, no, el gusto es todo mío porque creo que viene desde de un espacio muy educado, de la forma en que me hablaste, sabías quién yo era, lo que hacía, y eso me hizo sentir muy bien y lista para este, esta entrevista porque sé que que sabes la que hay venga mira estuve viendo y escuchando un poco de quién es Natalia estuve viendo esos inicios y algo que me parece bien curioso es que aparentemente esto de gala esto de fashion viene desde bien chiquita viene porque desde que tú estás como en primer grado a ti te encantaba vestirte bien te encantaba salir y es tu mamá quien te dice mija no vamos por una gala cómo eras de chiquita siempre fuiste Claramente siempre lo fuiste, pero cómo fue esa juventud, te gustaba prepararte, ¿Te salías preparada para todos lados, cómo fueron estos años de high school, donde uno está buscando su identidad, como que siempre fuiste segura de sí misma. Claro, eh, pues mira, desde jovencita, desde chiquita, pudiera decir bebé, de acuerdo a las historias de mis padres, siempre fui eh, una persona interesada en lo que era el arreglo personal, ¿me explico? Me ponía los tacos de mi mamá, las prendas de mi mamá, robaba, robaba un labial aquí y allá. Y pues yo creo que yo misma desperté una curiosidad por imagen y por ese arreglo personal eh, solita viendo las cosas de mi mamá. Así que te puedo validar que es algo que, que desde que lo vi por primera vez me encantó y ahí me quedé. ¿Ves lo que te digo? Si veo en el Vanity de mi madre un labial, eh, en ese, desde ese momento en adelante hemos sido inseparables. Y entonces... No te puedo decir que mi mamá es una mujer sencilla o una mujer que no se arreglaba, porque sí se arreglaba, pero me bastó con solo verla a ella con su labial rojo, su pelo rubio. Y de ahí como que siempre se quedó conmigo eh, eh, esto de, de ser extremadamente arreglada. Eh, me da risa porque yo lo llevaba a los extremos y de ahí es que viene lo de mi mamá. Vamos para el supermercado, no vamos para una gala, ¿sabes? Suave. Porque yo quería estar arreglada en todo momento. Así que sí, es algo que desde pequeña sentido, una conexión innata, increíble. Siempre gravitaba, gravitaste hacia lo, las redes sociales, la, en aquel momento no había redes sociales, pero el mundo creativo. Como con que sabías que estaba en la moda a nivel profesional en estos años de high school, universidad, tú decías, como de, coño, yo puedo quizás hacer algo en este mundo de la moda, como que quizás puede ser algo creativo. O fue lo que fueron como que conectando los puntos mientras fueron pasando los años. Eh, Así mismo, fue una conexión de puntos y de sucesos que me han llevado a hacer eh, esto que, que navego diariamente como carrera. Eh, a veces uno piensa, yo me acuerdo en mis tiempos de high school, voy a estudiar moda, incluso me voy a Estados Unidos a estudiar moda, diseño de moda, pero es porque yo creo que tenemos una deficiencia en esto de, de encaminar a los estudiantes. Vemos las cosas tan blanco y negro. ¿Me gusta la moda se voy a estudiar moda? Pues mira, no, porque a mí no me gustan los textiles, no me gustaba dibujar. A mí me gustaba hacer películas en mi cuarto sola con la puerta cerrada y ponerme peluca, ¿entiendes? Y ahora que veo esta conexión de puntos, es que puedo entender, había un propósito y las redes me dieron un podio y una tarima, ¿ves? Pero, pero empecé con esa mente eh, pragmática de que salí de la uni, ¿te gusta la moda? Estudia diseño de moda. Y es mucho más complejo que eso. ¿Entiendes? Es sí, te puede gustar. Eh, fíjate, es un tema bien interesante. Creo que lo estuve hablando con mi papá hace unos 3-4 días cuando, cuando grabamos este episodio. Y es porque veo un tweet en Twitter, valga la redundancia, donde decía: decirle a los jóvenes que hagan lo que aman es una mierda de consejo. Y entonces yo se lo pongo y se lo pido a papi. Un y, disparate. Y, mano, y entonces. Me pongo a pensar y yo, mira, quizás tienes hasta cierto punto una razón. El problema es que no podemos decirle a los jóvenes que hagan lo que amas. Porque yo puedo amar el baloncesto, pero carajo, yo mido 5'8". Yo no soy un gali me que mide 6'4", ¿me entiendes? Yo <laughs> tengo un déficit donde naturalmente... o un déficit, naturalmente yo no tengo una, una característica. característica. Exactamente. Y yo puedo amarlo. Y quizás yo soy bueno, uh -huh. pero tengo que ser realista, que no voy a ser profesional. Y uh -huh. yo creo que es algo bien interesante decirle a los jóvenes cuando están en escuela superior, bueno, si lo pueden hacer desde que son chiquitos, intermedios, yo creo que empieza sí, a cambiar sí, la sí, mente. Sí, sí. Pero encuentra lo que te guste, donde tengas una pasión, pero que también lo que puedas potencialmente ser bueno haciéndolo. Pero antes de la exploración sana dentro de la industria, eso es súper no tenemos importante. las herramientas ni la dirección a, hacerlo, a hacer eso que estamos diciendo, porque... Tú me ponías a mí a trabajar en una agencia de publicidad, quizás navegaba la, el aspecto creativo y yo veía, mira, yo soy más creativa que estratega. O mira, me gusta más el relationship, eh, el aspecto más de relaciones públicas versus estar en la parte de mercadeo, de, de estar haciendo lo numérico. ¿Sabes? La exploración sana dentro de la industria creo que nos ayuda a eh, tener más fijo más concretizado la idea de dónde es que tú tienes que estar no es tan blanco y negro no es lo que tú dices me gusta el deporte pero quizás el deporte es para los fines de semana en tu tiempo libre y no es para para irte tras una carrera en ella que fue lo que me pasó a mí y entiendo que se me fue mucho tiempo cuando eras chiquita tus papás te decían que sí no que eran alcahuetas y que te decían que sí para todo pero cuando tú tenías una idea te daban la oportunidad de descubrir esta idea y hacer como que pues las pelucas la vestimenta como que en algún momento ellos te dijeron como que no y te aguantaron. Porque yo creo que eso es algo que pasa. En esta... quizás hablando con eso de la exploración, yo creo que hay una doble vertiente donde la industria no te deja experimentar. Uh -huh. Pero yo creo que también la gente está reacia a tratar cosas nuevas porque en toda la vida le han dicho no, no puede o no, no debe hacer eso. Uh -huh. Y mentalmente tenemos un chip donde cuando vamos a hacer algo nuevo, nosotros mismos como que sabotage ese intento diciendo como que no es que ya yo hago esto bien, ¿para qué voy a hacer eso ahora? Uh -huh, uh -huh. Pues mira, ellos siempre me dieron, lo, me, me tuve acceso a los recursos que yo quise experimentar con, me explico, siempre y cuando fueran cosas sanas, obviamente, pero una peluca aquí, un labial allá, una mascarilla, eh, las revistas, yo pedía muchas revistas, siempre me las compraban. Así que definitivamente que esa exploración empezó a temprana edad, pero fue en lo técnico de la escuela que, que me encajoné. Ah, pues es esto, no hay otra cosa, ¿ves lo que te digo? interesante. Tiene alguna persona quizás hablando de revistas que, qué sé yo, 15, 20 años más tarde, tú vas a decir, coño, como que yo de verdad me inspiro en ella, como que la uso como referencia hasta el día de hoy, sabiendo que son épocas bien diferentes de la moda, pero también tú, tam tú estás bien en tendencia, pero también tiene unos looks más retro, como que yo creo que tu inspiración viene haciendo no, overall. Yo no te puedo decir que tengo una persona que yo tenga fija en un póster en mi cuarto. No, no, no lo veo así. Siempre fui una persona que, que de tal persona me inspiro. Este me gusta cómo lleva el cabello, me gusta cómo está, viste, cuando está en sus días más dark, porque eh, eso es lo que estaba ahí. O no sea que yo hacía como decir un, un conjunto de ideas para, para procesar eh, lo que me gustaba. Por eso es que tú ves que no, no tengo un estilo... Tengo características que me hacen muy yo, pero yo creo que soy muy camaleónica y me gusta porque nunca me pude casar con algo, ¿entiendes? O con un look específico o una persona específica. Al contrario, siempre admiré a cualquier eh, tycoon por su modelo de negocio, pero también admiraba muchísimo a la otra por cómo vestía. Así, y así me bandeaba y así eh, iba creando lo que eran mis preferencias y mis gustos. ¿Estudias en negocios en universidad? No yo estudié relaciones públicas. relaciones públicas. Entiendo que también en universidad donde empiezas a jugar con las cámaras cuando tus amigos necesitaban a alguien para el shoot y pues salía Natalia porque ese momento éramos Natalia todavía no éramos Gala. Uh -huh. y que fue en universidad donde también la gente te empezó a decir que podías dar tips de blogs de fashion de uh -huh. era moda y belleza, belleza. moda y belleza uh -huh. que en inglés eh, fashion and beauty fashion and beauty and influencer and uh -huh. Ajá. Whatever, ¿verdad? Como todo el mundo, ahora antes era un influencer, ahora como que cada vez es sub-niche y sub y sub, -niche, sub -niche. Antes era, empezamos blogger, ah. la que tenía su espacio en un foro digital para hablar. Háblame sí. de eso, o sea, esa era la pregunta. ¿Empiezas como un blog? ¿En qué año, 2014-2015? 2014-2015. Eh, eh, es interesante lo que planteas de los puntos, de las conexiones que se van alineando para llevar a un bigger picture o a un, eh, un espacio más claro de dónde es que estamos parados. Pues para mí ese momento fue empezar un blog. Empezar el blog, eh, ese espacio digital donde yo publicaba mis looks, mis tips de belleza y todo lo demás, fue el comienzo de todo. ¿Cuándo es la primera vez que una marca te hace un acercamiento? ¿Cómo, cómo funciona este modelo de tú decir.? Porque estudiaste relaciones públicas. Estaba en el 2015, quizás influencers estaban empezando. Creo incluso que vi un. Creo tu primera portada en magazine fue en el 2015, cuando Correcto. sale. El boom de los influencers, el boom era como que el boom blogger exacto. Que lo pusiste recientemente, fue que era sí, todo un screenshot cuando sí, sí. lo pusiste, fue como Oye, que espera. Ay, este Jason me tiene, está no, viendo. está sí, viendo, están sí. viendo, sí, sí. Eh, ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Y en ese primer acercamiento es que tú dices, nada para el carajo, como que esto puede ser real, como mm -hmm. que esto quizás es un estilo de vida. Pues mira, eh, era muy prematuro al principio pensar que podía ser una carrera únicamente de esto. Pero cuando yo vi que a tan solo meses de yo lanzar mi página, ya yo tenía negocios con Avon en camino, yo dije: espérate un momentito, esto puede ser fructífero y esto puede brindar oportunidades que yo estoy lista para recibir. Y siempre trabajé y me enfoqué desde un punto de vista. Objetivamente hablando y técnico, de hacer dinero y de cogerlo bien en serio. Porque estás. O sea, no es lo mismo tu espacio a que tu espacio tenga una pauta de una marca. Ya estamos hablando de otra cosa. En tu espacio tú haces lo que te salga los cojones. Pero cuando llega la marca. Te conviertes en un ¿sabes? medio. Claro que sí. Por un momento me, me sentí como un medio. Claro que sí. Y sabes cómo lo validaba cuando te invitaban a los desfiles de moda, un evento, un lanzamiento. Y tú, te, tú tenías que estar ahí. Pues claro. Así es que empezó todo esto. Hablas de eventos de moda. Creo que incluso te viajaron a New York Fashion Week. Como que has estado en, en varias distintas facetas como influencer. Pero, ¿cómo fue también esta transición? Porque empezaste bien a Bueno, creo que todavía sigue siendo un influencer de moda. Quizás podemos hablar que ha, que ha habido un cambio, ha habido una evolución a la Mix Gala, que ahora fue, fue mamá una vez, ahora es mamá dos veces. Como que más lifestyle. Y estamos hablando de. Un fucking Swiss Army Knife, by the way, que es lo que eres. Como que... <laughs> como así. Muchísimas gracias. Muchísimas ah claro. Sí, claro, sí, claro, como claro. que... Ajá. Sabemos lo que es un, un... Sí, un seguro, guague, seguro, okay. seguro. Swiss seguro. Army Knife, el que no sepa. Eh, mano, el pocket Knife <laughs> que sacas como que, que si sí, Palillo de dientes, tijeras... <laughs> eh, Tiene blades. lo de desentroscar. Eh, um... Ajá, un, como mini destornillador, también hay de paletas. Algunos tienen lo de los espejuelos. Ah, eso, útil. eso mismo, lo de los espejuelos. Útil si nunca lo he utilizado. <laughs> eh... Hablamos de marca, pero en realmente, ¿en qué punto tú crees que hubo un cambio de este acercamiento de ser solamente fashion influencer a que de momento la gente decidiera por el estilo de vida? No solamente para tips, quizás. ¿Qué fue? como empezó el blog? ¿Cuándo es esa transición? Eh, me acuerdo del día y de la publicación. Salí en un post sin maquillaje hace años, 2016 fácilmente. Y el feedback que recibo fue muy distinto a qué linda tu ropa, me gustó ese de labial, lo voy a comprar. Muy diferente. Aquí era conexión humana, aquí era sentimiento. Y ahí es donde yo me percato, espérate un momentito, hay, una, hay otra vertiente a explorar, porque parece que yo llamé la atención hablando de lo mío, no de lo técnico, esto es lindo, esto funciona, este es mejor. Cuando yo hablé de mí, hubo feedback y fue mi primer post popular. No quiero decir viral porque pues, eso es muy relativo y los números y yo no voy a entrar en esas aguas, no, pero fue, me acuerdo que hasta la vulva me comentó. ¿Sabes? Y fue un momento donde, donde pude palpar que la, la audiencia quería calor humano, quería algo más allá de la foto perfecta. Recuérdate que las bloggers empezamos con fotos profesionales bellas por toda la isla y falditas y, y carteras lindas y taquitos lindos y maquillaje lindo. Pero ¿qué pasa cuando una blogger te dice, esta soy yo sin maquillaje? Y ese interés me dijo a mí, vamos a explorar. El área de estilo de vida, que es enseñarte más, darte mi personalidad, enseñarte mi, mis cosas más internas, más, más personales. Cuando hablamos de la malcorita y estamos hablando de esta evolución donde te das cuenta que también puedes vender otra faceta de mi escala. Pero no te hice la pregunta de cuando te hacen ese primer acercamiento, viniendo <laughs> tranquilo. Tenía que ser Gali. oye, tranquilo. Ya saben que hay alguien en el background. No te preocupes. Lo más chistoso es que el más que está palmado es él. No, y yo creo que mis seguidores saben que es bien normal él haría eso. Pero que contestes, no es verdad. ¡Ah! Le pedí que grabara behind the scenes. Ah, tranquilo. Mira, ya tú venías quizás de un background de agencia. Entendías un poco la venta de un medio, Uh -huh. ¿Entendías la venta de un influencer? Como que ya tú tenías un media kit, tenías como una, un, algo preparado, o cuando te llega la primera marca, tú dices, como que, ah, yo puedo venderme. Sí, yo estaba preparada. ¿Cómo sí. fue esa exploración? Porque yo creo que eso es algo que hoy en día, y estamos hablando siete años después, seis, siete años después desde que tú comienzas, yo creo que la gente todavía no entiende la importancia de un media kit <laughs> o no entienden ni siquiera cómo prepararlo. Hans, yo también fui uno que cuando dijeron, ah, como que media kit yo. ¿Cómo carajo tú preparas un media kit un podcast sabiendo que no eres un influencer, pero que eres un medio? Como que, claro. te sabe, como que ¿cómo fue esa exploración? <laughs> a mí me gusta porque tú y yo ya no hablamos con malas palabras y todo y te voy a explicar cómo yo lo veo. Yo dije, si yo voy a empezar en esto, yo no lo voy a hacer a lo culo, erré. esto no se va a hacer mal, yo me eduqué. Yo no lancé una página por lanzarla, o como muchas personas me decían, ay, yo también quiero ser blogger, yo no sé qué quiero hacer, pero yo quiero hacer algo como tú. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu interés? Aquí tiene que haber un, un análisis, aquí tiene que haber un estudio, aquí tiene que haber un objetivo final. Eso no es abrir la página para ser popular o para que, para que compartan tus fotos. ¿Hace ¿Entonces eran estos comentarios? Y disculpa. No, esto es desde el día uno. Desde que tú tienes la, la plataforma, había interés ajeno de, ay, yo también quiero. Pero entonces es ahí donde yo empezaba a ver, o me preparo y lo hago bien. O, o, o nada, o nada. Y ahí es que yo, antes de lanzar mi página, que la monté yo, by the way, me, me estuve como 24 horas fácil, entre un día comiendo, descansando, volví a la, a la laptop, lo montaba, revisaba. Eh, antes de eso, yo estaba leyendo. ¿Cuáles son los credenciales de una blogger? que tú necesitas tener handy? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son? Yo pensé, yo, yo tenía mi plan trazado. So que lo que te quiero decir es que no vino, no es hecho con las patas, ¿me entiendes? Con las patas de atrás. Esto fue para mí bien pensado, porque yo decía: si lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien. ¿Te han Quiero tener mucho cuidado como a el, el, este punto porque acabas de traer algo que es la percepción de las personas de, de tu página. Es como las personas creen que tú montaste esta página. Y esto tú y yo lo hablamos también desde un punto de vista donde yo creo que la gente te juzga, automáticamente ven la persona, o sea ven el maquillaje, cómo te vistes. Y me parece interesante que tú digas: ¿sabes qué es? Esto lo preparé. Esto no fue que un día. Natalia se levantó y dijo, yo voy a hacer mis galas. Y salió a postear. Tú tuviste una preparación y tú estabas bien clara cuál iba a ser el mensaje y cuál era la visión, la misión y el propósito de Correcto. esta página. Y te, y te hice la pregunta de, ¿en qué año fue esto? Porque yo pienso que todavía en el 2022 estamos viendo esta misma mierda. Yo creo que con influencers, y también voy a hablar hasta del podcast. Y no quiero hablar del podcast que la gente diga, no, este se cree que porque ya lleva dos años y medio en el podcast, ¿El ¿qué más que sabe de podcast? No, mano, eh... Yo fui uno que me tardé dos años y medio en sacar mi podcast. Uh -huh. Como que yo soy alguien que puede decirte lo que era análisis parálisis y lo que es tener la visión y que no salga porque uh -huh. no tienes los cojones de hacerlo. Seguro. Pero yo, desde un inicio, yo sabía cuál era mi visión y cuál era mi visión. Como uh -huh. que yo sabía cuál era el propósito. Esto de decir, yo quiero lanzar un podcast, yo quiero ser influencer porque quiero hacerlo, porque quiero tener followers, porque tengo una necesidad de satisfacción instantánea en mi sistema que no se cómo... Ego, de es ego, uh, completamente. O sea, que eso es otro tema que... <laughs> Pero ajá. Y me parece loco que. O no loco, porque no, no, hay, no, hay, no hay suerte. Yo creo que. Y esto lo menciono mucho. La suerte con Seneca, o según Seneca, ¿verdad? Este filósofo estoico, es que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad coinciden. Entonces, mm. so, había una oportunidad y tú estabas ya preparada para coger esa oportunidad. Yo so, creo que esa es la suerte que hay, ¿verdad? Dentro claro. de mis galas mm -hmm. eh, Hablamos del Media Kit, hablamos de. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo llegamos aquí? Me estabas preguntando sobre imagen y eh, pues como que la sorpresa de pues, montar Exacto. la página. ¿Cómo eventualmente llega esta misga. Hay un punto de un turning point de, de lifestyle de Fashion Influencer. Hablamos cuando fue la foto, pero el crecimiento, un momento que tú dijiste como que ok, ya esto en serio, vámonos full a meterle mano. Fue para mí, fue en serio, eh, pues desde el día uno, pero donde me sentí muy contenta con lo que estaba viendo, fue el momento que El Nuevo Día hace un reportaje, me plasma en su portada y dice, esto está pasando. Aquí hay un boom bloguero. Esto es real. Y ahí fue que más que nunca apreté. ¿Ves? O so sea que ese también fue otro turning point. ¿Qué es el, la portada que la estamos portada hablando? La portada que salgo con mi afgano Nico, sí. Cosa súper rara de tu afgano. Vamos a hablar esta, <laughs> esta pendeja aquí un, un momento. Explícame cuál fue el story reciente que tú subiste de un gringo que buscó el linaje. Ay, Dios mío. Que, que terminó comprando. Yo no sé de perro. Yo tengo lo que es? llamo un peruche, una York de pesa 7 libras. Su parque de diversión es brincar de mi cama al piso. ¿El afgano tiene alguna. algún linaje de competencia? ¿Tiene alguna Como que. <laughs> Que, que hay algo especial del perro, mala mía, no, no de tu perro, no, de, él, no, no. Como de, que... de la raza. Ajá. Bueno, bueno, el afgano es, es una raza de la antigüedad, es una raza extremadamente codiciada en el sentido de que su reproducción es un poco eh, limita, Es más limitada en comparación a otras razas. Eh, y el afgano tiene unas características que lo hacen muy único, muy, muy eh, especial. Entonces, eh, pues nada. Eh, esta persona se interesa en Nico y me acuerdo a mí ese yo nunca olvido ese mensaje porque ahí es que también sabes que estamos hablando de las primeras veces pues de las primeras veces que yo dije esto puede ponerse weird esto se puede poner raro fue cuando un seguido hermano me dice yo quiero tu perro quiero el idéntico y necesito saber el lineaje, y qué sé yo y lo que sí contestando la pregunta Nico sí está inscrito en la en el American Kennel, qué sé yo, que el, el, el que existe, que es el, no, ni me lo sé bien. Sé que me entregaron los papeles y yo lo, yo lo, lo, vi, lo pagué y lo inscribí. Eh, pero pues Nico sí es un pure breed, al igual que, que Nina. Pero de ahí a que la persona se interesara en, necesito saber quiénes son los padres y bla, bla, bla. Y que luego me dijera, mira, lo conseguí. Y la foto que envía del perro era de, de ataque, o sea, el mismo Nico. Yo puedo buscar en mis teléfonos, en mis dispositivos viejos y un día lo voy a conseguir. ¿Cómo hablas de...? Y cerrando paréntesis de, de Nico y de, Perres, que me parece súper curioso ya que lo mencionan. Desde un inicio la gente te reconocía en la calle. Como que eso fue lo que quizás fue como que... Anda, como que esto es en serio, quizás como que el mensaje está llegando. O también hubo un punto donde alguien te reconoce en la calle y fue como que... Anda, como que esto ya es en serio. Como que, cómo fue esa dinámica con tu misma audiencia. Porque una cosa es número, y otra cosa es ponerle cara y rostro a esos números. Eso es un excelente punto que tú presentas, porque es que me ha pasado estar con personas que tienen una X cantidad, pero a veces el lazo y la conexión sentimental no está, ¿Sabes? Esto es, la foto linda lo aguanta todo, pero que tú das cuando te ven en persona, que, que tú representas, cómo tú tratas a ese público. Y yo creo que, que donde yo verdaderamente sentí siempre tuve atención mediática. Yo me acuerdo desde el 2016 estar en programa, en WAPA, en Mega TV, en, incluso hice algo con Telemundo también. Yo he estado, pero con los seguidores. Esa atención viene cuando, cuando empecé lo que te dije, a tener un lazo emotivo con ellos, un lazo emocional. Me siento así, me siento así. Recuérdate, taking you back al 2015-16. Estos eran blogs hablando de tu vida perfecta y de tus outfits. Nadie estaba hablando de asuntos reales, palpables, asuntos que, que arropan a nosotros como sociedad, como lo es para mí ser marginada por ser una mujer que se ve de una forma. ¿Entiendes lo que te digo? Eso no se estaba tocando antes. Antes era, pues, se ven súper bellas en, su, en sus páginas respectivas y qué sé yo. Pero cuando empezamos a hablar con nuestros seguidores, que le damos un más allá en la calle, pues claro, tú estás desayunando y te, yo te amo, mano, yo tú contaste tal historia y yo me conecté y desde ese día te sigo y así sucesivamente. Eso que cuando comienza, cuando abrí mi corazón, cuando dejé de poner fotos lindas solamente. Fíjate esto, vamos a de comunidad, vamos, quiero hacerte una pregunta con las redes sociales, pero al igual te hago la contraparte de esa pregunta. Te Ok, te reconocen la calle, ahí es cuando se convierte en real. Pero también, un, quizás, un choque interno de Natalia, es decir, como que anda para el carajo, como que quizás voy a perder mi privacidad completa, como que y mi vida va a estar en las cámaras y yo no tengo decisión, ni, ni voz ni voto, si yo estoy comiendo con mi pareja en un momento sentimental y alguien me viene a tomar fotos. Como que eso pasó por tu cabeza o eso fue quizás un checkbox que de un inicio tú estabas dispuesta a dar. Yo estaba dispuesta. Parte de mi preparación es también tocar la vertiente emocional tú no te puedes meter en esto para después bueno, la gente puede hacer lo que le da la gana yo Natalia, mis criterios tú no te puedes meter en esto para después sacar los pies del plato porque tengo una responsabilidad yo no te puedo enamorar y empoderarte y chequeamos, porque eso sería ser una comunicadora irresponsable a mi criterio, aquella aquel que haga lo que quiera mi gala no, así que yo siempre estuve preparada, la preparación que te dije anteriormente era eso también ¿Y si esto explota? ¿Y si esto se va a mundial? ¿Y si esto se va regional? ¿Y si esto se va a Caribe? ¿Y si nos vamos más? Estaba preparada. No te voy a decir que no me toma por sorpresa estar cenando y que, pues claro, pero es parte de él. I was ready for it. O so que lo sé trabajar, que es bien diferente a está pasando y no sé qué carajo hacer. ¿Ves lo que. lo que ¿Entiendes lo que digo? Muy sí, diferente. Que no es necesariamente que. Mano, tú estás pompeada siempre que sucede, pero estabas y estás preparada para trabajar con eso. Como que ya tú sabes que eso puede pasar. Y déjame dar un build, precisamente esta semana, con los crecimientos en TikTok y, y, y el sentiment, o sea, no, no es sentimiento, sino el, el feeling general que se provoca en los públicos de TikTok, que es mucho más apasionado y mucho más, eh, ¿cómo pudiera decir? Afectivo. Ellos son más, yo te amo, eres mi diosa. Co comentarios de esa índole. Yo me he puesto a pensar si yo tengo que buscar una terapista para que me ayude a canalizar ciertas emociones de, de, de los usuarios, porque es saludable para continuar estando bien. Porque hasta ahora yo lo he manejado bien, pero si sigue creciendo, uno quiere saber cómo voy a manejar tantas cosas a la vez. Hoy te aman, mañana te pueden, ¿entiendes? Puede pasar cualquier otra cosa y nos tenemos que preparar. ¿Eres alguien que lee los comentarios? La gran mayoría de las veces no. Cuando. Cuando sí lo, lo leo dependiendo del contenido. Si yo te estoy ofreciendo ayuda, si yo te estoy ofreciendo ayuda eh, o es un mensaje de empoderamiento a mí me gusta leer el feedback porque yo te quiero responder si tú estás en baja, si tú estás caída yo quiero estar por ti. Pero en TikTok que a veces pongo sanganería no puedo estar pendiente porque es que no todo el mundo va a entender mi humor ni mis pendejas en casa, o so que trato de no eh, invertir tanto tiempo analizando cada criterio. De, de, de cómo interpretar nuestras loqueras. Porque TikTok es más informal, tú sabes. Es que me parece interesante porque... Sigo mucho a Joe Rogan, el podcaster. Sí. Uh -huh. Que me parece interesante porque hablaste de amor y odio. Es un tipo que recientemente ha estado como que el high yeah. of the high es and the ya lowest será, of the uh -huh. lowest. Pero es una persona que no lee los comentarios. Y él habla mucho de, de ese lado, de como que no leerlo, mantener un poco de sanidad mental. Y me parece interesante porque yo también soy fiel creyente que si vamos a... Si vamos a darle un tipo de peso a un comentario de halago, en mi opinión, también tenemos que darle el mismo peso a un comentario que te estén zapateando. Pero por eso te dije que soy selectiva. Exactamente. Si estoy, sangane si estoy con sanganerías con Eduardo, mano, no voy a coger lucha si tú encuentras que eso estuvo bien o mal o cómico o no. Ahora, si yo te publiqué de empoderamiento, yo quiero saber dónde carajo está la gente parada. Claro. claro que sí. Para saber cómo mejoro mañana. Como de la misma forma he hecho cosas y me han dicho comentarios que objetivamente hablando puedo analizar y decir, claro que sí, estaba sucio ese audio, está mal el video, claro que sí. O mira, estaba mal peinada, claro que sí. ¿Ves? Así que yo estoy contigo 100% en, en sopesar, pero hay, hay algo muy importante a destacar y es que depende del contenido. ¿Entiendes? Donde puedo, eh, puedo leer y cuán a pecho me lo va a llevar, dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Qué lección o cuál tú crees que ha sido la lección más grande que ha aprendido de crear una comunidad en redes sociales? Que tienes una responsabilidad enorme. Que mientras más grande sea, más grande es tu responsabilidad. En estar presente en de, de demasiada forma. Si está pasando algo en tu isla, you, ha, you should be there. Si tú tienes que atender una crisis que lo amerite, you have to be there. Si tú enamoras a tu gente con un mensaje, no los dejes caer. O sea, hay muchas cosas. With great, ¿cómo es que dicen? Con gran eh, logro, grandes responsabilidades, con grandes pasos, grandes. Whatever, no me yeah, saques sí. gran. Pero, eh, claro, va, 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 esto va a representar una responsabilidad enorme. Mi gala se ha convertido, esto lo estuvimos hablando un poquito en pre-podcast session, yo creo que también lo hablé contigo la primera vez que hablamos. Pero Miss se ha convertido en una uh, hyper-extension, una hiper-extensión de, de Natalia. ¿Dónde tú crees que, que cae la raya entre Natalia y Miss gala? No necesariamente a nivel personal, pero quizás cómo lo compartes. ¿Dónde tú marcas la raya de qué contenido comparte y qué no? ¿Cómo es tu vida en el día a día entre Natalia y Miss Gara? ¿Cómo es eso? Porque yo creo que mucha gente tiene esa duda de cuán 100% real es Miss Gara, ese personaje. Que lo hemos hablado en la conversación realmente no es un diferente pero es un persona que poco hemos creado pero no si estando muy lejos de quien tú eres en vida real eh, yo trazo la línea en donde yo me, hasta donde yo me sienta cómoda so, por ejemplo yo tengo una regla con Eduardo que como yo valoro mucho mi relación sentimental con él nuestro matrimonio hay unas líneas que yo no tengo que pasar yo no te tengo que enseñar cómo yo me beso con él yo no te tengo que enseñar interioridades de nuestro matrimonio y ahí yo ahí yo, yo tiro la línea pero yo te puedo dejar, yo te puedo dejar, eh, yo te puedo grabar el vacilón que tenemos. Claro que sí. Pero hasta ahí. Con los niños. Yo no te estoy pidiendo eh, advice de maternidad. Yo no te estoy pidiendo consejos de cómo criar a mi hijo. Te los pongo de vez en cuando. Sí, verdad, porque todo el mundo es experto en No, todo el mundo consejos. sabe muchísimo. De, de, <laughs> y, y la cosa es que nadie está en tu casa. ¿Entiendes? Pero todos saben qué tienes que hacer. Así que yo creo que esto aquí trata de barreras. Eh, esto trata de... de tus estándares de privacidad, de hasta dónde tú vas a permitir. Eh, y eso para mí es como la guía de hasta dónde va a llegar Natalia Miguel a Miguel a Natalia. ¿Entiendes lo que digo? Sigue siendo una extensión mía, pero hay una parte de Natalia que se guarda, que es la que Eduardo conoce a, a privada, a la que conocen mis mejores amigas que no son de la industria. ¿Entiendes? Y esos son como mis parámetros donde la gente pues, Tú no vas a ver unas cosas muy íntimas de mi relación, pero yo te voy a hablar cosas súper íntimas mías. Pero es porque yo me siento cómoda hablando de mí. Yo no puedo hablar de... Yo no quiero hablar de necesariamente todos los aspectos de mi matrimonio o cómo yo crío a mi hijo. Pero, ¿entiendes? ¿Qué tú le recomiendas a cualquier influencer o persona que quiera ser un influencer que quizá esté creciendo su comunidad, creciendo esa, esa audiencias en TikTok, en Instagram... Al momento de definir esa línea de privacidad para ellos mismos. Porque no necesariamente pienso yo que cuando tú estás. Pienso que también tú entraste en una edad bien diferente. No empezaste a ser influencer cuando tienes, ¿cuánto? 25 años. Claro. Uh -huh. Es bien complicado. Como hablamos con un tema, una generación Z que ahora a los 15, 16 años, como que ya, ya no están. quieren ser científicos, quieren claro. ser YouTubers, quieren claro, ser influencers. Claro. Uh -huh. Tú tuviste una vida pre-redes sociales. Eh, tú sabías que era tener amigos sin que tuvieran que tener una foto linda en Instagram para que la gente te conociera. Pienso que la generación de ahora no conoce eso. Siempre ha sido su vida, ha estado expuesta a cierto nivel. Como que yo tengo 22 y yo todavía tengo recuerdos de jangueos que los celulares no estaban presentes. Claro. Hoy en día tú no puedes hacer un papelón porque todos los celulares van a estar presentes. Exacto. Así que con eso dicho, ¿dónde tú crees o cómo tú crees que la gente puede empezar a definir esa línea de privacidad? Porque siento que jóvenes... ...de mi generación, pues realmente no han tenido esa definición... ...de lo que es privacidad por redes sociales. Uh -huh, uh -huh. No hay priva yo, yo veo esto bien sencillo. Yo creo que nosotros, colectivamente, tenemos que trabajar con nuestro ego. Tenemos que trabajar con nuestra, nuestro ser, nuestras carencias, nuestros duelos, nuestros vacíos. Antes de asumir que una cantidad de vistas van a arreglar unas cosas. Lo vemos mucho. Crecemos, 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 llegamos, y lo, lo estoy hablando eh, sobre creadores de contenido de los Estados Unidos. Llegamos a un punto, pácata, logré todo lo que quería, pero yo craqué, I cracked under pressure, no me fue bien, ahora tengo depresión porque tengo que volver para atrás y todavía no he resuelto issues de mi infancia. Pero por querer pensar que, que las vistas y que el ser un youtuber o que ser influyente lo es todo, nos confundimos en un propósito mayor que es ver lo que, lo que, lo que verdaderamente queremos. Trabajar con nosotros mismos, ¿entiendes? No sé si, si me explico, pero hay una parte donde nosotros tenemos que, hasta cierto punto, vulnerabilizarnos y decir, ¿por qué tú lo quieres hacer? ¿Tú quieres ser famosa? ¿O tú de verdad tienes material para ofrecer? ¿Tú tienes un mensaje o tú lo que quieres es que todo el mundo te vea? Si sí, ese sentido de reconocimiento. O sea, el reconocimiento hablando. está muy atado al ego. 100%. Yo me cuestiono, si no te siguieran, ¿tú te amarías todos los días, Natalia? Y la contestación es que sí, porque sin comunidad yo sigo siendo la persona que yo quiero ser. Yo no estoy flotando a ver qué pasa. Y por eso, contestando tu pregunta desde mi punto de vista muy eh, condicionado, como yo pienso que, que esto se debe hacer la forma más saludable y, la estable y el establecer las barreras de privacidad y hasta donde tú vas a llegar es teniendo una conversación contigo mismo contigo mismo, vulnerable. ¿Por qué lo quieres hacer? Porque después que tú estés claro, todas las contestaciones tú las vas a tener. Yo estoy bien clara que lo mío es empoderar a la mujer y estar por mi gente y enseñarles el vacilón de casa, pero yo no te quiero hablar de mi matrimonio porque hasta ahí llega. Pero es porque yo estoy clara, porque yo lo hablé conmigo. Yo sé que de esa parte no la quiero compartir ya, pero eso puede llegar a ser hasta peligroso, pienso yo, si, si no lo tenemos establecido y de repente, ah, no puedo bregar con, con tanto. ¿Me entiendes? Interesting, sí, es que me parece un, un approach y un take, uno bien sistemático, Natalia, como que siento que antes de, de entrar, eh, eh, quizás bajo la percepción que mucha gente tiene de este mundo de influencer, que es tírate, vamos a subir fotos y poco a poco se fue a virar un contenido y luego hacemos el otro, y mira, quizás sí, hay, hay muchos casos y yo no quiero decir que no, que estas pendejas no existen, pero hay casos bien particulares donde, mano, sí, quizás fue un boom detrás del otro y de momento fue... Causalidad, no quiero llamarlo suerte porque no creo en la suerte como ya lo mencioné de nega fue una causalidad, causalmente esta pendeja sucedió. En tu caso no fue así, en tu caso fue bien táctico, bien estratégico, bien sistemático, quizás hablando un poco de hasta tipo de inversión en las bolsas, pero tú tienes una línea de resistencia y una línea de soporte, hasta dónde voy a llegar y hasta dónde no quiero llegar. Sí, como sí, que sí, Tú sabías sí. cuáles eran tus límites y líneas. Yo estoy líneas? bien clara. Sí. Es un weird approach porque no es normal. Como que, ¿Cómo que? que pienso que no es normal en términos de que alguien que quiera ser influencer o alguien que quiera ser, en tu caso era blogger, no quiera ser influencer, ¿entiendes? Es diferente como lo marcamos. No, y, y que conce, yo no me catalogo un influencer. Por eso yo exacto. permito que la gente lo diga, yo creo contenido, así es que yo lo veo. Sí, okay. es, que, es solo una pregunta que, que ya la contestas. Te iba a preguntar si te gustaba la palabra influencer, porque yo creo que la palabra influencer... Yo... Zumba. Yo la veo un poco controversial porque ya rápido llegan los social justice warriors de ponerse en lo técnico de qué es influir y qué no. Tú me perdonas, pero si tú influyes en una persona positivamente, sí. estás influyendo, no le quita el verbo. Hasta no negativamente. Quita. un influencer. Y cuando, Claro. Pero no me meto en esa agua. Pero en lo técnico, que me gusta siempre para mantenerme en lo safe. Te puedo decir que yo soy una creadora de contenido. Sí, sí, este... sí, mi comunidad me ve como su... Lo que ellos quieran, lo aprecio y me las llevo en el corazón, las abrazo, las aprieto cuando las veo. Pero yo no voy a decir que yo soy... ¿Entiendes? Sí, este... No me quiero autocatalogar eso. El poder con correctness del 2022. Exactamente, que comes to get us, ya tú sabes. Every single time. ¿Qué tú crees que sería si no fuese influence, creadora de contenido? Wow. Eh, si no me hubiera arriesgado... A cambiar de biología, donde estaba haciendo mis mi créditos de premédica, yo sería posiblemente un médico. No fucking shit. Sí. Wow. Sí. Y entonces haces el brinco de biología a relaciones públicas. Sí, ¿te acuerdas? Yo uso mucho la palabra La palabra vulnerabilidad, ser honesto, eh, mirarte en el espejo. Es bien lindo ser vulnerable con un ya. Y es muy eh, empodera. Lo vemos a veces como algo, una amenaza entre nosotros mismos, y al contrario, es liberador. Sí, es como si fuese una amenaza a, a, claro, tu, claro. a la mujer. ¿Te vas a decir la verdad, no estás lista para escucharlo? Sí, es como una pendeja, porque, mira, eh, y, y, y van a ver te interrumpa, pero añadiendo no, no. un punto ahí. Pienso que la vulnerabilidad es un tema muy interesante para ambas posiciones. Siento que el hombre piensa que pierde masculinidad claro. si es vulnerable uh -huh. con sí mismo, y que la mujer pierde Fuerza. Exactamente, si es vulnerable. Uh -huh cuando yo creo que cuando uno realmente puede ser más masculino feminista desde el punto de vista de la persona, de la persona masculinidad y es que no sé cuál es la palabra correcta pero me imagino que puede ser el problema de cuán femenina o no es desde el punto de la palabra de completa no de femenino de cuán petit o cuán bien en la era uh -huh. sí pues es que hay, hay que explicarlo get... porque get... la gente ya sabe yes, yes. pero <laughs> pienso que este tipo de cosas son bien controversiales porque cuando tú eres vulnerable con Tigo mismo tienes la capacidad de mejorar, y claro. tienes la capacidad de decir, ¿lo sabes qué? I could be better at this. Es que páralo ahí, el problema comienza en que tú no estás listo para hacer los cambios. ¿Tienes un área de mejora? Are you fucking ready to do it? Y es blanco y negro. Allí... Y blanco y negro. Es como mirarte en el espejo. No me gusta el peso donde estoy. Tengo que engordar. Tengo que aumentar. ¿Estás listo para hacer un high carb o lo que sea que requiera para tú aumentar en la masa muscular que tú quieres? Yep. ¿Tú quieres rebajar? ¿Tú estás preparado pa, para hacer los pasos necesarios para eso? Yo soy alguien que ha rebajado dos veces en su vida. Eh, la primera 85 y la segunda vez wow. 60 libras. ¡Felicitaciones! Estaba heavy. <laughs> Estaba brutal. Aquí voy a... Yo voy a hacer esta estupidez de decir esto. Y si alguien que me quiera caer al chinche, me cae en chinche a mí y Podemos diferir y nos podemos ir para atrás para adelante porque me la metía sin cojones a este punto de mi vida. Yo soy una persona, después de haber rebajado dos veces, pero también aumentado de peso dos veces, que cree que rebajar es igual de difícil o engordar es igual de difícil que rebajar o viceversa. Porque okay. la cantidad de decisiones que uno toma uh -huh. son las mismas. Tú tienes la galleta de frente y tú puedes decidir si vas a comértela o no vas a comértela. Uh -huh. El reward system y cuán rápido llega y lo que tú quieras hacer con tu vida va a cambiar. Pero la toma de decisión sigue siendo la misma, para rebajarlo o para engordar. Y eso a la gente no le gusta. Porque la gente piensa que como una le favorece, una va con ello, una no, una es más fácil. Pues entonces como la que es más fácil, pues es culpa de la galleta, como que por el azúcar, como que yo soy débil. Correcto. Y después entonces entramos que si eres fatfóbico, eres fat shamer, pero no te gusta la verdad. Uh -huh. Como que si tú me dices que quieres rebajar, pero cada vez que te levantas vas a coger un pedazo de pan. Cuando el lado quizás tiene un guineo, una manzana, y no me importa, podemos cambiar de dieta y la dieta van a cambiar y cada cual tiene un alimento de, sí, sí. como que, que tú quieras. Pero no es culpa de la galleta. Es culpa de tu compromiso y tu disciplina contigo mismo. Es culpa que mañana, o no tienes la conciencia de qué va a pensar tu yo de mañana cuando te comas la galleta hoy. Que, y ese, ese lado me parece bien interesante que lo menciones, uh -huh. Que empezamos hablando por, no sé ni por... Vulnerabilizarnos, eh, hablar con nosotros mismos, tener conversaciones, Exacto. de que verdaderamente de esto es que trata todo, esta es la, esta es la médula de la vida. Si nos yo de verdad que me negro. quiero casar con él o lo estoy haciendo por un propósito. Yo de verdad quiero verme así, o yo estoy aceptando verme así porque está trendy. Yo de verdad, de verdad, quiero estudiar esto, o yo le quiero entregar este bachillerato a papi. Todo es una pregunta con nosotros mismos. Y el momento que tus contestaciones vengan de tu, de ti y no contaminadas por lo ajeno las cosas fluyen esa es mi forma de verlo no sé cómo llegamos a esto si nos quedamos en blanco y negro ahí fue sí si sí. llegamos a blanco y negro hablamos de la toma de decisiones que ahí fue donde toma estábamos de hablando con, con biología y uh -huh. y relaciones públicas pero eso es, es, es bien blanco y negro como tú dices como que o estás ready o no estás ready ya eh, a la gente le gusta como que ah ya mismo el eh, a veces eh. oh no porque estudios han probado que esto pues está bien Whatever bullshit makes Whatever you be bullshit happy. Makes you be happy. Pero no jodas a los disciplinados. Ah. Es como la gente que dice que los cuerpos de las de las mujeres fit no son reales. O que, que eso no es, eso no es eh, sostenible. Para ellas sí. Sí, el, el cantante de las bodybuilders Y los bodybuilders también. Oye, eh, yo nunca seré un bodybuilder. A nivel físico. A mí no me gusta. A Jason. Pero eso no significa que no admiro. Los siete pares de cojones la que hay disciplina, que tener. Seguro que sí. Yo no soy quien, porque mira que he tratado y traté de y, um, estas milas de chamaquitos que no dice, voy a convertirme a body Como que empecé a contar mis calorías, <laughs> trataste, mis macros. Yo llevaba <laughs> mi avena, mi huevo a la escuela, como que yo de verdad ah, me okay. preparé y traté. Okay. Traté, de, lo, lo admito. Pero no es sostenible tener seis comidas de mil calorías al día, o 800 o la que sea, los seis platos de tilapia. Para ti, para mí. Y porque yo no pude, reconozco la admiración que le tengo a las personas que, que pueden. Bello. Y yo creo que esa misma vulnerabilidad de decir, mira, yo no pude, pero admiro a esa persona Chaburra. y eso no me quita a mí, menos, ni le quita a él, es algo bien lindo donde creo que en esta época se ha convertido como que hasta odio. Sí. A, yo no puedo lograrlo. Fuck you. Fuck you. O... Oh. <laughs> Así mismo. O te pongamos un label. Te pongamos un label porque fuck you. Tú estás haciendo algo que, mano... No es no es esto, no es lo otro. Pues, ok. Mira, estábamos hablando un poquito de. Ahorita, hablando de marcas, te hice la pregunta de qué serías si, si no fuese influencer o creadora de contenido. sea la madre con la palabra influencer. Eh, me volaste la, la, la mente con lo de la biología. I did not expect that. ¿Qué recomendación le daría a una persona que está empezando a trabajar con marcas? Porque hablamos al inicio y hablamos un poco de entender que no eres solamente una página de contenido, eres un medio. Y que cuando tú eres un medio, tú tienes que darle un retorno de inversión a la marca, que claro. normalmente está buscando un retorno de interacción en tu sí, contenido. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo tú le dejaría, o cuál sería quizás una enseñanza, eh, porque una recomendación, a veces como que todo el mundo tiene recomendaciones, pero cuál sería una lección que tú has aprendido, quizás buena o mala, la, la, el, el cantazo que hayas cogido sobre trabajar con marcas? El mejor consejo que puedo dar cuando trata de marcas es que número uno, esto trata de relaciones. Yo no veo las cosas tan blanco y negro. Envía una cotización y para el carajo. A mí siempre me ha gustado hablar con la ejecutiva, sentir qué es lo que están buscando, qué tipo de cliente es. Y te puedo te puedo garantizar que parte de mi de mi portafolio de marcas con quienes he trabajado es por el rapport que he tenido con ellos. Más allá de ver lo técnico, yo te hago dame un cheque. Este es el ROI, bye. No lo veo así. Muchas veces he Hemos formado, Eduardo y yo, relaciones con marcas, clientes, agencias, eh, para que sea memorable no solo tu trabajo, sino tu persona y sepan que pueden contar contigo. Eso, eso también significa que debes ser responsable meterle eh, cabeza a cómo vas a hacer ese contenido, eh, tener mucho cuidado. Las marcas son muy protocolares, mano. Las marcas tienen guidelines. Las marcas te envían what to do, what not to do. Just fucking follow it, ¿entiendes? Es, es, es fácil, pero también tener en mente que más allá de, de una marca, esto se llama relaciones. Son relaciones y son relaciones buildable, relaciones bonitas. A mí me encanta que ahora invito, yo cojo mi celular, se me ocurre un invento. Yo puedo llamar a la ejecutiva o al cliente de muchas marcas con quienes he trabajado. ¡Ay, Nati, cuéntame! Dímelo. Claro que sí, canalízalo con tal agencia. Eso es formar una relación. Y ese consejo es el que pudiera verdaderamente eh, pues, ofrecer. Crea una relación y cumple. Al momento de trabajar con marcas... ¿Tú evalúas tu compatibilidad, tus principios, tus valores, tus morales al momento de decir que sí? ¿O tú le recomiendas a.? Hago la pregunta y la, la respuesta es sí, ¿verdad? Porque la, la, la conozco y la hemos hablado, pero quiero traer la, la pregunta en un marco de referencia de cómo quizás los jóvenes pueden empezar a decidir cuál es marca y cuál es no. Porque cuando estamos empezando a trabajar con, como creadores de contenido. A la que una marca no hace un acercamiento... Los ojos brillan. Es bombilla. Esto puede ser real. Ya estamos como que aquí. Pero... ¿Cuándo el dinero realmente va por el frente? Entonces, ¿cuándo va? Quizás primero tiene que ir tu misión. Tus pilares de vida. Con qué marcas tú gravitas a... Versus el dinero. Porque te pueden dar una puya Una, una tunda de dinero. Un tal Realmente si no va contigo. Deberías hacerlo. Entonces, no sé si me... Si explico la pregunta. Yo te entiendo. Lo que pasa es que te puedo hacer una contrapregunta. Venga. ¿La quieres desde el punto de vista survival? Eh, ¿Quieres remunerar y hacer buen negocio? ¿O ser politically, emotionally correct? ¿Por qué? Porque... Interesting. Te explico. Yo conozco personas que se ponen extremadamente técnicas. No puedo porque esta marca no va conmigo. Y hay unas cosas que, oye, no son transables. Hay unas cosas, hay unos productos con los cuales ahora mismo en mi carrera yo no pienso que yo puedo trabajar con, por el momento donde me encuentro, que apenas comienzo. En este momento no es el idóneo para yo trabajar con X productos. Pero muchas veces, si no es algo que raya en lo ético o en el this cannot happen 100%, uno le puede dar la vuelta a las cosas. Tú me estás diciendo que están ofreciendo mucho dinero y si va. Si va contigo de alguna forma u otra, como creador de contenido tú puedes darle la vuelta. Ahora, si tú quieres ser sumamente técnico, si tú quieres ser sumamente técnico y, y, y... Perdóname, si tú quieres ser más emocional y decir, yo tengo que evaluar y sopesar las cosas, te voy a dar un ejemplo. La categoría de... Déjame no mencionar la categoría, pero hay una categoría en Puerto Rico que es muy latente y es la que invierte y es la que está ahí activa. Yo tengo una relación de años con esa marca específica. Y me está cucando dos otras marcas. Y acá me están ofreciendo, entre comillas, lo que tú dices, el fracatán, como tú pudieras decir, un buen monto de dinero. Pero ahí sí yo te digo, voy a levantar bandera. Porque tengo una relación de acá y no se va a ver bien que yo me vaya con la competencia. Pues yo frené la iniciativa. Esta no va a suceder. Pero yo no te puedo decir a ti que, que a toda cosa yo tengo que. No, porque yo pienso que uno le puede dar la vuelta. Y yo sé que la, la, nuestra conversación, la pregunta está. Eh, está, ¿cómo se dice? Como enredada. No, de las dos partes. Pero quiero, quiero saber si me entendiste. Sí, no, pienso que estás en lo correcto. Como que también como que pienso que este lado de que... Es que a veces, mira, lo que no dije, queremos ser tan y tan correctos que rayamos en la, en la tontería de no hacer tres carajos. Lo escucho. No puedo contar, Marca, porque estoy lo otro. Mano, pero objetivamente hablando, haces tal cosa que también tiene una repercusión y es lo mismo que hacerlo con esa marca. Y yo digo, pues no puedo, ¿verdad? Porque es la era de, no puedo por la delicadeza y por la pendejada Entonces veo que nos quedamos, <laughs> ok, ¿entiendes? Y dice algo bien lindo, pienso yo, ¿verdad? Y es que, si eres tan creador de contenido como estás diciendo, pues entonces si va contigo, es tu fucking trabajo darle Te voy a dar la vuelta. Un ejemplo, yo no cocino. A eso escuché. Me escribe... me un peligro. No, es, es malo. No, yo no debo cocinar sola. Pero ha este, hecho, mira, ha hecho algo? Hice... Sí, sí, yo cocino. De... No, 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 me refiero a que se ha hecho como que revoluce en la cocina. Como oh, sí, que. sí, sí. Como que comidas que ni mis perros se acercan a probar. ¿Sabes? Como que ni quieren. Porque no huele, no, no. Pero nada, ¿sabes? Te doy un ejemplo. Yo no cocino. Pero hay una marca de ollas que quiere que yo trabaje a cojón con ellos. Por dar un ejemplo, no estoy diciendo que esto sucedió. Voy a decir que no. Cuando hay un área de oportunidad, yo le puedo decir a Eduardo, no va a ser mi cara, va a cocinar Eduardo. Y yo estoy al lado. Daré la vuelta a las cosas. Pero en el no, 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 no. Pues está bien. And that makes you a business, a savvy, business person. Si quieres hacer dinero, si quieres remunerar, claro que sí. Y eso, y eso me puede... O sea, Necesito saber que me entiendas, ¿sabes? Porque si <laughs> sí, yo te puedo decir, no, yo no cocino y no puedo trabajarlo, pero espérate un momento, yo soy creadora de contenido, este es mi trabajo. Obviamente, alguien en casa cocina más que yo. Y ese es Eduardo, hay un área de oportunidad. Tú me dices si podemos llegar a explorarlo con Eduardo, si no, pues se cayó, pues no hay problema, di la batalla. ¿Entiendes? Di un paso. Pero eso de no, 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 queremos ser tan técnicos que a veces, mano. <laughs> ¿Entiendes? Es como muchas personas, ¿qué consejo tú me das? Es que yo no arranco, qué sé yo. Entonces se me quedan cinco años planeando algo. Y es como que a veces, por eso te dije, te voy a presentar dos lados. Sí, no, y me gusta. Creo que me respondiste la pregunta de la manera correcta, porque es que no tiene una contestación sencilla. No, como, no, es mucho si más fuese complicado. Tan sencilla, Todo el mundo estuviese haciendo esto. Claro. Es como que tú me vas a decir que tú no vas a aceptar un carro y estás a pie. Estás a pie. No quieres un carro porque la marca no va contigo. No va conmigo, no va con mi ética. Que pues jódete, está bien. Pero me parece que tú puedes buscar la forma de hacerlo interesante. Me parece que tú puedes. O quiero. Estoy haciendo como un ejercicio de, 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 de estimular un poco la mente, más allá de. No, porque esto. Yo no veo, nunca he visto las cosas así. Habla de negocio. ¿De dónde sale este chip tan sabio? Y me parece cool, porque estoy hablando y tengo una pregunta también de hablar de, de todas tu área multifacética. pero creo que esta pregunta con el negocio también puede abrir parte a lo que es el Shop Gala Beauty, el. Eh, Gara Shop. Gara Shop, gracias. Yo iba a decir Shop Gala, pero Gara Shop. Eh. ¿Sale de familia? ¿Como que tu papá o tu mamá tenían negocios? No, tiene alguna vena? No, 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 ¿Lo aprendiste en el camino dándote cantazos? Sí, yo, lo, yo definitivamente que puedo decir que lo aprendí en el camino. Lo aprendí along the way. Eh, el poder de una comunidad que te respalda con el producto y la iniciativa correcta es bien poderoso. Eh, es casi una experiencia sentimental, ¿sabes? Como... Vamos a decir, pues lo de las gafas es un producto eh, tangible, se vende. Y el respaldo que hubo con nuestro negocio es, es algo bien bello, es bien bonito porque es que creen en nosotros, y van a la tienda, ahí estamos, compramos. Pero, ¿qué pasa cuando lo tuyo es no un producto tangible y es una experiencia? And you sell it out? ¿Entiendes? Y cuando yo empecé a. Cuando, y no lo, no lo digo por mí, sino lo digo por otras personas y eh, entrepreneurs que pues tienen sus su servicios y sus cosas. Esto, cuando tú empiezas a ver ese poder de, de, de impactar, de influir en, en, en la parte del negocio, te pones bien celosa y bien protective, ¿sabes? Como que empiezas a, a ver. Aquí hay un poder, una herramienta de poder y, y voy a educarme. Y ahí es que yo leía mucho dentro de en mi tiempo libre cómo podía llevar mejor el negocio, cómo lo podía manejar mejor, cómo deben ser mis inversiones, cuáles son los otros canales de venta. Ok, ya tengo el físico, pero vamos para el otro, vamos a lo... Y ahí es que surge todo, pero es porque me interesé mucho en la idea de tener, mano, un rapport de tu gente. Estoy vendiendo esto... Y ahí están ellos comprando... Trátalo con... Hay que tratarlo con... Como, como lo que es... Con nombre y apellido... Y con... Con cuidado... Fue fácil... Ese, esa conversión... Y ese lanzamiento... A de decir... Ok... Ya vendimos una experiencia... vendimos mis Galo Online... Vamos a darle el brinco a tener una tienda... Vamos a vender nuestro producto... Porque yo creo que mucha gente titubea... A ese momento uh -huh. de como que... Fue tan bien... Ahora les pregunto... El producto... De la primera dieron pie con bola... ¿O fue un periodo de, ok, vamos a ver qué tipo de producto le gusta a nuestra audiencia? Gravitaron un poco quizás con la segmentación de edades. ¿Cómo fue ese momento de decir, como, ok, aquí es que nos vamos, esto va a funcionar y dieron pie con bola? Pues mira, aunque fue exitoso en el, en, en, ¿cómo es que se diría en español? On the long run, o sea, en, a, like en o la caso. recta final, se vieron frutos. Eh. Y yo por eso siempre voy a estar eternamente agradecida, pero no fue fácil porque yo lanzo esa tienda con Eduardo en plena pandemia con mi segunda barriga. Entonces hay una parte de mí que, que en esta entrevista, o sea, en este podcast podemos palpar un poquito que es medio intolerante a la excusa y a la, y a la tontería, porque yo, lo, yo, yo me lancé con tanto miedo a hacer esas cosas y vi... Que podían haber resultados, y antes de eso yo era todo, no, 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 porque estamos en esto, estamos en pandemia, estamos en lo otro, eso no va a funcionar. Y cambiar el chip eh, no fue fácil, no fue fácil, pero, pero a qué te estoy llevando que fue un proceso mental. Cambiar eh, el mindset a que esto va a tener, lo, esto va a tener éxito, esto va a funcionar, vamos a hacerlo. Ahí es donde estuvo mi reto, montar la tienda fue lo de menos, fue lo de menos, fue la parte de Dios mío, me lanzo, no me lanzo, que es lo que le pasa a muchos de nosotros, que, que es como que me tiro, ¿qué hago? Y yo pienso que el mejor consejo es que te tire. Acabas de traer lo que es lanzarte teniendo tu segundo embarazo. Y yo creo que tú mismo acabas de abrir la puerta para hacerte la pregunta y es, ¿ha sido difícil? ¿Cómo ha sido el proceso? Y, y quizás qué recomendación le tienes a cualquier mujer que esté batallando con esta... Este estigma social que hay que la mujer puede ser una cosa o dos cosas máximo, como que puede ser mamá y quizás trabajar. Pero en tu caso, tú eres creadora de contenido, para algunos influencer, eres mamá de una nena y un nene, eres esposa también, eres emprendedora. ¿Cómo ha sido el proceso de a la marca incluso decirle como que yo soy esto? Como que, y confía en mí uh -huh. que esto es lo que va. Y no te estoy dando para menos porque que yo sea mamá y que yo sea emprendedora no le quita mi sombrero de ser creadora de contenido claro claro eh, mano gracias yo en verdad en esa parte yo creo que el balance ha sido la clave yo no voy a yo, yo siempre pensé yo no voy a nutrir mi feed de únicamente cosas de niños de mis hijos porque yo no quiero solamente estar en en concepto mommy Mommy content creator. Mommy blogger. Mommy blogger, ¿entiendes? Yo no quería hacer eso, o so sea que mi, mi táctica fue, mi estrategia fue posicionarme como una creadora de contenido polifacética. ¿Y cómo lo logras? Pues mano dando de todo, no me voy a quedar en una cosa. Por eso tuve sanganerías de mi esposo y yo, y después tuve empoderamiento, y después tuviste niño, ¿entiendes? Y, y ese balance fue el que eh, finalmente, como que entiendo yo, que es el que me ha abierto puertas a diferentes colaboraciones con marcas, desde niño, a estilo de vida, belleza y así sucesivamente. Natalia, ya casi terminando mentores en línea. Eh, fíjate, esta pregunta la voy a hacer ya que tenemos al Galigalalza presente y va a ser más lindo todavía. Porque le, le voy a hacer como quiera, pero esto es más lindo aún. ¿Cuán importante ha sido el apoyo de tu pareja en este proceso? Y, y no solamente, y esto lo hablamos quizás un poquito en el pre-podcast session, pero para traerlo, el hecho de que te apoyó desde un inicio, quizás cuando era una visión, cuando era una idea, no era ni una visión, y ver lo que han creado juntos, pues también te dejo como que quizás este pequeño espacio que te coge un poco de sorpresa, como el que quizás ha sido... ¿Cuál ha sido, el verdad, es, es, cuán importante ha sido su apoyo y cuál ha sido una lección que has aprendido de él en el camino? Wow. Y los pongo rojita los dos, así oh. que yo estoy de la más bella aquí, yo estoy... Ya yo estoy llorando, eh, tengo los ojos, hago, eh, estoy lagrimando. Eh, el apoyo llorar, de una, <laughs> el apoyo de una persona en medio de esto que no tiene precedente, porque Jason no hay un libro, no hay un libro, no hay, no hay una guía de cómo hacer esto perfecto. Y yo sé que tú también te entiendes en tu línea de trabajo, tú sabes. Y déjame dejar algo claro también. Uh -huh tú hiciste el camino al andar para muchas otras personas detrás. Y yo sé que tú no vas a decir esto, porque no no no, 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 pero... no, no es esta verdad no es Natalia no tiene que decirlo, esas como que esas cosas que como diste de influencer, eso te lo pone el público. Así que yo también quiero dejar claro que soy yo el que está diciendo que tú abriste el camino por un Chingo de gente, como dirían los mexicanos. Y yo, eso te lo agradezco de corazón, porque hay una parte que no estamos viendo, que es el behind the scenes, las negociaciones al que duelen, los mensajes que, que son, eh, que te retan emocionalmente. Hay una parte de este negocio que la gente no se imagina, que es el corre y corre que hay detrás de todo. Esto de tener que mantener una imagen perfecta y no perfecta a la vez, ¿sabes? De, de que yo no puedo entrar a mis redes y mandar a la gente para el carajo y me encantaría. Pero, va en contra... pero yo soy humana. Entonces, ¿ves lo que digo? Ese, ese, ese ver dónde uno se para, nada más, eso es un reto gigantesco para cualquier ser humano. Olvídate de, de la línea de trabajo para cualquiera. El mantener eh, el, el composure en esto es, es fuerte. Eso que, okay. gracias, esto, porque no ha sido fácil y yo digo, mano, eh, muchas veces llegan... Llegan apenas unos meses atrás y ya, ya el, negocio, el modelo de negocio está seteado para ellas, pero es porque muchas de nosotros ya, ya abrimos el camino con dolor, con lágrimas. Yo me acuerdo de algunas negociaciones que yo decía: Yo no puedo hacer eso <laughs> por ese número, no, o como que no, no te puedo dar mi imagen para esto ni lo otro, ¿entiendes? Así que, que, que están sus retos, que hoy día podemos ver frutos por, y algunos de esos frutos son: Pues que, mano, el camino ya está, ya está hecho. Es más fácil para, para algunos de los nuevos creadores de contenido. Ya saben lo que es un media kit? imagínate. Uh -huh. Antes no sabíamos. Todo digo, yo lo no sabía hace un par de años. Correcto, correcto. Esto, pues, Manola, una persona que esté a tu lado, eh, para mí, no puedo hablar desde, desde el punto de no tenerlo. Eso que pudiera decir que es una parte medular, es una parte que. que es como el esqueleto, ¿entiendes? Es, es el fundamento, porque. No podemos perder perspectiva de que aquí sigue, te sigue hablando un ser humano, no una persona que meramente se toma foto, habla y sigue su vida. Hay un ser humano que tiene sentimientos, pensamientos y complejos, porque yo no pienso blanco y negro, lo analizo, lo estudio, pienso, lloro, pataleteo, pero tengo que comportarme de una forma. O sea que aquí hay unas complejidades por medio que si no hubiera otro ser humano que de verdad te aprecia, que te ama, que, te re, que, que está ahí dando la lucha contigo es bien difícil eh, pensar que todo lo hubiera logrado como lo he logrado hasta ahora, con una mente clara y positiva. Entiendo que sin, sin una Eduardo en mi vida, en algunas situaciones yo hubiera, quizás, craqueado bajo presión, me hubiera encojonado con cómo con, con bregan las cosas, me hubiera quitado. Y muchas veces que él me dice, levántate y ven, tú tienes que hacer el reel. Tienes que moverte. Así no se crece. Así no se crece, tienes que sacar el trabajo, envíalo con tiempo, muévete. Porque yo también tengo un espacio para ser un ser humano que se cansa. Pero una persona como Eduardo, pues, es quien me, me ayuda a, a llevar a cabo todos los objetivos. Como una, como una especie de, de motivador. Que a la vez hace demasiadas otras cosas. Grabar, eh, es, es psicólogo, terapista en el momento, si me tiene que... Arreglar un traje ahí en el momento él lo hace, así que él, es, él también es igual de multifacético, pero, pero veo que los frutos de Mingala tienen mucho que ver con cómo él me ha llevado de la mano. Más lindo que eso, está bien difícil. Natalia, mm -hmm. siempre al final hacemos cuatro preguntas, eh, a veces le llamamos el round de fuego, round de okay. preguntas rápidas, así que vamos por encima. Dale. La primera, fue. si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Los Roaring Twenties. Los Roaring Twenties. No tenía... Pensé que me ibas a decir eso a los 50. No tenía <laughs> ninguna duda. ¿Por la moda? No solo por la moda. Era un momento pico de la economía. No había... Eh, tanto problemas como los que venían luego de, de, de esa década, eh, las personas estaban de fiesta, había mucho glamour, mucho negocio que comenzó, fueron unos momentos felices y oportunos para, para emprender, hermano, estaba la gente emprendiendo y, y, y la moda es una, un reflejo de dónde estamos parados históricamente. Y los Roaring Twenties, con tú solo mirar a esas damas y esos caballeros como se vestían en su diario, te lo dice todo. ¿Eras fan de, o oh, eres fan de The Great Gatsby, la película? ¿La vi una vez? Okay. La vi una vez. Ah, a big fan, por eso te pregunto. Ah, ok, ok. okay. Sí, sí. A ver. Sí, no, me pareció hermosa y tremendo costume design y, y lo demás, pero side no, no soy muy de películas. ¿No? Ni de series, nada. ¿Apenas ven Netflix? veo Grey's Anatomy y es porque la pandemia me enseñó a pues tener un espacio donde pudiera usar mi suscripción a Netflix porque estaba pagándose sola, pero no no, no veo Netflix tampoco. Con eh, frecuencia. Nunca, lo único que me agrada de Grey, nunca he visto Grey's Anatomy. No soy un tipo que le gusta Puedo bregar con mi sangre. No tengo ningún problema de bregar con mi huesito, mi sangre, okay. mis cantazos. Terceras personas tengo un issue. Como okay. que... Sí, pero no, no es la serie para ti. No, y no voy a vomitar si veo a alguien que sea como que no, no tengo este issue con sangre. Simplemente es como que... I'm good. Sin embargo, si tengo que admirar quien escriba o quien sea la, la persona que maneja la, el screenwriting... De cómo incorporaron pandemia dentro de la serie en los últimos seasons. Ese tipo de realness dentro de la serie, en una serie en particular. Y, pero, o sea, pero, que, pero creo que lo has dicho. Es precisamente la razón por la cual este, hay un lazo emocional tan y tan grande con yeah. esa serie. Porque es que te han llevado de la mano. No es como que mira, estos son nuestros cojones, esto es lo que va a pasar. Y ya no, han incorporado nuestra realidad. Y yo creo que por eso es que la gente es bien loca con, con, con ella. Uh -huh. Yo no veo muchas series tampoco en. De verdad, lo único que realmente me han más pagado Disney Plus y después que me traía SpyN. Ok, eh, sí. Pero Shameless. Shameless también tiene como que ese tipo de... No sé qué es Shameless, es un, una serie. Una serie. Eh, pero tiene ese emotional attachment de que es una, una serie, una familia. Y tienen como nueve seasons, o so tú ves al bebé, lo ves crecer hasta tu... Y es que te llevan, tú te sientes emocionalmente invested. Una vez se acaba la serie, tú estás llorando y tú... ¿Cómo puede ser? Sí, oh, sí, Dios. sí. Era segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Natalia Vázquez? Wow, eh... Una nada más. No, eh... pueden ser dos o Te voy a leer. Puedes buscar de los Martinez Brothers, que son unos DJs, unos hermanos DJs, y la canción se llama Let It Go. Martinez Brothers. Mm. Cool. Let It Go con eh, Louis. Te voy a decir el nombre ahora. With Mark E. Ba Bassi. Louis Vega de Martinez Brothers. Let It Go. Yo te la envío. Súper. ¿Alguna más? Ahí ¿Eh, me preguntaste. Ay, es que tengo un montón. Tengo pero... Un montón. pero okay. sí, sí, Venga, me gusta. Te puse la primera que salió así de, lo, de la de... que escucho para motivarme. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Eh, the Giver. The Giver. Where the Red Fern Grows, y Ay, The Time Machine, The Time Machine, H.G. Wells. Yo creo que es la, la primera vez, hace mucho tiempo, quedan tres libros que nunca había escuchado. Siempre Son clásicos, hay... pero impactaron mi vida para siempre, y obviamente, no creo que lo tienen que leer entero, pero si tú entiendes el core message de Don Quijote, entiendes muchas cosas de la vida. Yo creo que yo me leí Don eh, creo que usar la palabra leer es como que bastante grande. Uh -huh. Pero I skimmed Don Quijote en las high. Por eso digo, voy a ser. Hacer... muchas Spark eh, Sí, voy a ser bien responsable. Porque los otros días también me estorando con el viejo y dije, y lo es que está cabrón, llevo estudiando 17 años. Y él me mira, no has estudiado, estás atendida a clase. Y yo, tu shade, brother. Como que tu shade. Como que hay una diferencia. Y como, leer una palabra correcta para lo que hice con Don Quijote. Cuarta pregunta, Natalia. Cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia? Bueno, ya di el que I live by, o sea, el que me encanta todos los días aplicarnos esto de ser honestos con nosotros mismos. Pero otro tip es. Eh, entender que hay capítulos de la vida que son solamente para leer y disfrutarlos, pero ahí acaban. Donde está ese punto. Contundente de la oración, ahí quedó. Y eso aplicado a la vida significa que cuando estamos listos ya para dejar un trabajo, dejar una relación, cortar con unas amistades. El capítulo fue hermoso, no lo quitamos. Pero, y lo podemos romantizar, pero no significa que tenemos que vivir ahí. Así que de la misma forma, mira cómo los libros nos han llevado a esta analogía. Veamos la vida igual. Es una serie de, de situaciones y de capítulos hermosos, algunos más fuertes, algunos más tristes. Pero hay que pasar la página. Y eso, eso yo lo vengo a aprender ahora a mis casi 30 años. Que digo, me encanta nuestro capítulo juntas. Nuestra amistad me encantó. Pero hasta ahí llego. Y ya se abrió un capítulo nuevo. Y me voy a sumergir en ese capítulo. No voy a seguir viviendo en la página de atrás. Así que veamos la vida como eso y, y pensar que ese libro no está escrito aún y que podemos hacer con él como queremos. Pero sin estar echando para atrás. Puedes recordarlo, pero no eches para atrás a vivir en la frustración y en el pasado. Para atrás ni para coger impulso. Correcto. Natalia, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntanos, te podemos conseguir como Miss Gala PR en todas las redes sociales, pero eh, Shop Gala, Shop Gala Beauty, cualquier promoción que tengas, eh, sin miedo y sin pena alguna, zumba. <laughs> Ay, gracias, pues como siempre, estén pendientes a Gala Beauty y a los Gala Shop, que siempre lanzamos colecciones dependiendo de la temporada. Y a nosotros nos, caracteri nos caracteriza el papelón, así que nuestras gafas son bien dramáticas. Hay una para todo el mundo, pero tienen siempre su posada, su... su, su badazo Sí, tiene su personalidad. Así que siempre a siempre la orden. Eh, Mis galas PR, Facebook, Instagram, cualquier... Eh, TikTok, importantísimo. Y en TikTok, ¿Y en ¿Y en TikTok, TikTok? Que estoy eh, navegando las aguas de TikTok y viendo que otro crowd, así que ahí también, bienvenidos. Familia de mentores en línea, saben que le pueden dar eh, subscribe, follow, y like, follow, lo que sea, mentores en línea en Instagram y Facebook, como mentores en línea. Cinco estrellitas, subscribe, eh, dejar ese review, Apple Podcast Spotify, YouTube. Y hasta la próxima. <laughs>